Jess Valenzuela es una joven dreamer cuya vida toma un giro completamente inesperado al recibir de parte de un enigmático extraño una clave para encontrar un tesoro ancestral que puede estar conectado a su difunto padre. A partir de ese momento, su talento para solucionar acertijos es puesto a prueba y al lado de sus amigos empieza a seguir otras pistas escondidas en artefactos y sitios históricos. En la búsqueda del más grande tesoro de la historia, Jess deberá enfrentar a una traficante de antigüedades y conocerá el pasado de su familia. Este es el argumento de The National Treasure, Edge of History, la nueva serie de Disney Plus. El show es continuación de la saga cinematográfica National Treasure. En el elenco participan Suri Reed como Tasha, mejor amiga de Jess, y Lyndon Smith como la agente Rose del FBI. Con ellas habló nuestro querido director Alfonso Díaz hace un par de días. What if I told you everything you know about your dad is a lie? Well, it leads to an important treasure, and searching for it is dangerous. I know it is. This is cooler than any room on any episode of Cribs I've ever seen. Hola a las dos, ¿cómo están? Estamos muy, muy bien. Estamos muy felices de hablar contigo. It is very cool. Es muy cool. Seriamente, he esperado esto por años y años porque quería una continuación de las películas que son increíbles y es un universo extendido. Aquí tenemos más tiempo de explorarlo y navegarlo. ¿Cómo ha sido para ti, Suri, estar inmersa en este mundo? It's been an absolute dream. Bueno, ha sido un sueño absolutamente. Yo era muy, muy fan de las películas. Gran parte de ellas fue filmada en mi ciudad natal, en Filadelfia, porque era una joya en sí misma. Pero ha sido un momento muy completo para mí porque me encanta mi personaje. Ella es increíble. Es muy parecida a mí también. Pero también he aprendido mucho de ella. Sí, realmente es un sueño. Ben Franklin glasses? Oh my God. I want that relic. Everything I thought I knew about my dad. My whole family, for that matter, is... Y lo más chévere es que desde el comienzo hay una química muy interesante entre tu personaje y el de Lisette. ¿Cómo se estableció eso? Porque parece de verdad como si fueran amigas desde siempre. Sí, bueno, en nuestra primera lectura que hicimos por Zoom juntas, la química fue absolutamente innegable. Fue como si la conociera de toda la vida. Y luego, una vez nos conocimos en persona, y fue diferente. Nos hicimos amigas al instante. Así que estoy muy contenta de que suceda en la pantalla, porque es un reflejo de cómo somos en la vida real. Seguramente sí, así es. Sí, me quiero ir de aventuras con ustedes dos, así que por favor ténganme en mente para la próxima. I thought about destroying it a million times. Look at this. In order to prevent it falling into the wrong hands. The daughters of the plume serpent were here. Lyndon, when we first meet Agent Ross. Lyndon, cuando por primera vez vemos a la agente Ross, dudamos. Tenemos nuestros cuestionamientos, pero de pronto su camino la lleva en una dirección muy interesante. Háblame de eso. Bueno, sí, cuando la agente Ross llega por primera vez a la oficina, ella acaba por ser degradada de alguna manera porque estropea su primer gran caso y la sacan y la envían lejos. Y ella dice, bueno, necesito reconstruir profesionalmente. Y ahí es donde ella empieza, así que en el primer día le dicen como, ve al vestíbulo, hay dos chicas ahí. Y empieza la historia sobre un tesoro y un secuestro. Y dice, bueno, este no va a ser su primer caso, así que... Y ella se va y abre la puerta, pero una de las cosas interesantes de Rose es que ella puede dar un paso atrás y creo que ella tiene la inteligencia emocional para ver lo que a otro les preocupa. Y eso en realidad es algo que valga la pena explorar, porque ella toma un camino a lo largo de la serie donde dice, yo soy los malos, quién es realmente Billy, si hay un tesoro, voy a hacer el ridículo al final del día, pero ella está en su propia cacería de alguna manera. Y un paso detrás de ellos, pero finalmente se convierte en una aliada también. So we're talking like an honest to God treasure map. Yeah. Where did you get that necklace? It was my dad's. He died when I was a baby. What is it?
That's the symbol on your necklace. I know. And also trying to become the agent. Y también tratando de ser la agente que ella quiere ser. Y eso es muy interesante porque es desde la perspectiva de una mujer en un mundo que solía ser dominado por los hombres, pero ya no, en el FBI. Eso es algo que también es impactante, ¿verdad? Sí, absolutamente. Ella es una mujer en una profesión de alguna manera muy masculina y también es muy joven. Ella acaba de salir de la escuela y creo que tiene esa hambre real de probarse a sí misma. Ella quiere el respeto de sus compañeros. Bueno, ella quiere decir, no me desprecies por ser mujer ni me menosprecies por ser joven o a mis ideas tampoco. Dame la oportunidad, yo puedo probarlo. Can't believe that guy had the sword of Cortez, the sword that took down a whole civilization. It was smallpox, actually. So why did you take it? Is there a clue to the treasure on it? No. Cortez and the conquistadors had no idea where the treasure was. But they were the reason why it was hidden in the first place. En ese sentido, qué bien que tengamos esta generación de actores interpretando esta generación de personajes, porque es un mensaje de confíen en nosotros. Sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, es confianza y creo que es interesante porque la gente Rose está en una posición donde quiere que la tomen en serio. Pero hay un instinto también de ganar de alguna manera porque son más jóvenes y es difícil creer que alguien más joven que tú tiene una buena idea, así que ella aprende de ellos. Where's Oren? Oren, I've kept my side of the bargain. Now, where's the relic? Bueno, debo decirles que es muy buena la serie. Llevo 2 episodios y quiero irme a mi casa a terminar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. A crazy riddle that can only be solved by finding this treasure. Trust no one.